Hola amigos, yo soy Luis y esto es Solo for Players. Hoy seguimos con la partidita que tenemos con el Berserker Doble Garra. En el último capítulo ya nos hemos pasado a la Mantícora, que bueno, eran dos al final, y pegan bastante fuerte. Pero bueno, nos lo hemos conseguido pasar, a pesar de que estamos un poquito flojos ahora mismo de equipo. A ver si encontramos a Boris por otra vez, porque los vamos necesitando ya. Venga gente, vamos a seguir. A ver, ya me he pasado la mantícora. A ver qué me queda por pasarme. A ver, me queda el dungeon final. Y creo que ya está, ¿no? Todo lo demás ya nos lo hemos pasado. Fisura sombría. Igual lo de la fisura sombría creo que no lo he hecho. O sí. Esto es lo que no he hecho. La grieta de Tarroch. A ver, voy a dar un paseíto por aquí. Esto no lo hemos hecho. El portal del inframundo. Seguro. Esto seguro que no lo hemos hecho. Lo demás yo creo que sí, ¿eh? Los demás dungeons yo creo que sí. Pero me faltaba el portal del inframundo. Así que venga, vamos para allá. Pues venga, a repartir. De momento parece que no hay mucha cosa. Pero esto se puede complicar en cualquier momento. A ver, aquí sí que hay mucha peña, ¿eh? Venga. Bueno, si les tenemos aquí en un pasillo, me parece bastante interesante. Así no me pueden sobrepasar. Bueno, va a ver que curas un pelín. Hostia, pegan muy fuerte, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Aquí una madre de las runas de estas. Vamos a... Ah, además... Estamos en un sitio que salen como esporitas pequeñitas. Vale, vale, vale. Hemos aguantado. Venga, repartir. Hemos subido de nivel. Nivel 55. Bien. Oye, el bruto este pega muy fuerte, ¿eh? Hay que cargárselo pronto. Hostia, los tentáculos, esto cómo pegan. Madre mía. A ver, cofrecito. Vaya mierda de cofre, tío. Con lo grande que era. Me ha soltado basura. Pues en los cacharros estos empiezan a salir esporitas como estas. Y salen mogollón de peña, ¿eh? Weapon scrap. A ver, voy a subir de nivel antes de seguir. 3 de fuerza, 2 de destreza. De aquí no me puedo subir nada, 7 de sangre en el ejecutor. Así que... Ah, estábamos subiendo el aullido, es verdad. Pero mira, ya me puedo poner represalia furiosa nivel 11, así que me lo pongo. Con esto ya no hay ningún retardo entre todos los ataques. O sea, cada vez que nos peguen, el que nos pegue se va a llevar un golpe de vuelta gratis. Ya todo el rato, automáticamente. Eso está muy bien, ¿eh? Venga, este nos lo cargamos. Ojito con los tentáculos. Ojo, ojo, cómo pegan los tentáculos, macho. Con los tentáculos, que normalmente con cualquier otro build, es que me los paso por la piedra porque casi todos los builds son de a distancia. Y les disparas y como no se pueden mover, te los cargas sin ningún problema. Pero aquí, como tengo que ir a cuerpo a cuerpo, macho. ¿Qué leches meten? Venga, esto conecta con lo anterior. Vale. Y por aquí no hay camino, ¿no? Perfecto, vale. Pues entonces solo hay un camino, que es por aquí. Lacerador de Netherin. Golpea al suelo, martillazo. Bueno, vale. Altar. Ha sido mejor el altar que el cofre ese gordo que encontramos. Ahora este cofre pequeñito. Bueno. A ver, aquí hay que cargarse a la madre esta, ¿no? ¡Jolín! ¿Cómo pegan estos puñeteros tentáculos, macho?
Vamos. Acabemos con todos los tentáculos. Y ahí hay un élite y, o sea, hay dos invocadores estos de bichos. Vamos a acabar primero con el normal y luego vamos a por el élite. A ver, élite, ven para acá. Es que se teleporta cada vez que le pegamos. Es complicado. Bueno, no es cada vez, pero se va teleportando. Toma, toma, cabrón. Ah, me ralentiza de alguna manera. No es exactamente que me echa, pero me ralentiza. Pero bueno, me lo he pasado más o menos fácil. Bastante fácil. Ok. A ver, que no me quiero dejar esto. Bueno, pues mucho bichejo ahí. Uf, muchos tentáculos ahí. Vamos a matar al que tira cositas eléctricas. ¿Veis? Aquí empiezan a salir un montón de mierdas. Ahora que tengo esto, voy a ir a por los tentáculos, tío. A ver, el tío este pega bastante fuerte también. El bruto del inframundo. Jolín. Pegan bastante, ¿eh? Venga, ven para acá. A la mierda. Vale, vale, ya con los puñitos puestos. Hay una diferencia entre tener los puñitos y no tenerlos, brutal. Que todos sean críticos, que todos tus golpes te curen. Es una diferencia abismal. Aquí está fondo, jolín. Qué pena es que no sea Boris, tío. Vale, esto es una mierdecilla. Vale, aquí hay más gente. Vamos a poner aquí el estandarte. Venga, a repartir. Primero el bruto, después la madre esa que invoca. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Hay alguien que me ha pegado fuertísimo, tío. Me ha dejado temblando. Adiós a la madre de la runa. ¡Uf! Un montón de minions. ¡Ojo con los voladores estos que... ¡Hostias! Los voladores, macho. Hacen bastante pupa, ¿eh? Vamos. ¡Otro nivel! ¡Perfecto! ¡Jolín! ¡Qué pila de piña hay aquí, macho! ¡Madre mía! Es que se montan unos follones así en un momento. ¿Dónde sale tanta gente, tío? Ah, de la madre está de la runa. Venga, 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 venga. ¿Dónde está? Hay un élite, ¿eh? Un élite peligroso. A ver, me voy a retirar. Para matar a los voladores primero, antes de enfrentarme al élite. Que los voladores parece que no, pero... me ralentizan, hace que me coma mucho más daño. Vale. Ahora ya que estamos tranquilos, vamos a subir de nivel. 3 de fuerza, 2 de destreza... y todavía no puedo subir esto. Me voy a poner aullido nivel 9. Ya estamos casi a punto de llegar a nivel 10, que tendremos más alcance del aullido, lo cual está muy bien. Aquí hay más voladores, tío. Vamos. Vale, ok. A ver, no pegues a mi esqueleto. Pues venga, vamos a por el élite. Ya estamos preparados. Espérate, antes de... ¡Ostras! Más voladores, ¿pero qué es esto? Ven para acá. Antes de ir a por el élite voy a ponerme el hechizo este. Esto es de nivel 4. Ah, vale, ya lo tengo en nivel 4. Entonces nada. No he dicho nada. Vamos a por el élite. Directamente. ¿Dónde estás, élite? Aquí. Ojito, que invoca tentáculos.
Pues va a ser complicado esto, ¿eh? Va a ser complicado si invoca tentáculos. A ver si consigo cargar la puñetera barra. Vamos, vamos, vamos. ¡Ahora! Arrasar, venga, reventado. Oye, pues me lo he cargado bastante cómodo, de decir, ¿eh? Eso que había mucha peña por aquí. Pero a ver si consigo dar a los voladores. Ahí. Que no consiga matarles. Ok. A ver qué hay por aquí. Vamos a por este que invoca bichines. Ven pa' acá, volador. A la mierda todo el mundo, venga. Fuera. Ok. Hostias, pero qué cantidad de gente de aquí. A repartir. Aquí hay mucha peña, ¿eh? Esto se abre demasiado, no sé si... ¡Hostias! Estos son peligrosísimos. Los lagartos estos... Hay que matarles muy pronto. A ver si pillo... A ver, al bruto este. Fijaos la cantidad de mierdas que le aplicamos, ¿eh? Fijaos en la barrita de arriba de subida. Web, nivel 1. Interesante, a ver qué tiene nuestro pet. Silencio, frost. Nah, prefiero lo que tiene. Ah, es que no sé por dónde va a ser, si por allí o por aquí. Yo creo que va a ser por allí, así que vamos a explorar esta zona. Que creo que aquí esto no tiene salida. Efectivamente, esto no tiene salida. Aquí son unos cuantos tentáculos y ya. A la mierda. Un altar y fuera. Ok. Armor scrap. Vale, pues venga, vamos a seguir por aquí. Me faltan dos puntos, dos puntitos de fama para subir un nivel de fama. En cuanto me cargue cualquier élite, subo de fama. Cualquier élite, tío. O cumpla cualquier misión. Por aquí hay un camino. Y por aquí hay otro. Supongo que convergerán al final los dos. Vamos a ver. Vamos por este mismo, ¿qué más da? Venga, voy con los puñitos cargados. Sí, se juntan, vale. Total, que solo hay un camino. Y este es el final, ya. Y se acabó. No hay más. ¡Qué rabia, tío! Si me faltan dos puntos para subir un nivelito. Pues nada, se acabó esto. Portal y salimos, ¿no? Vale. Pues entonces, ya este sí que es el último dungeon que me quedaba por hacer. Y ahora ya solo me falta el dungeon final del mapa de Ushan, que es entrar donde la esfinge. Que me había dejado ese, por eso he vuelto. Este mapa me encanta, tío. Es una pasada. Estéticamente me parece una preciosidad. Todos los engranajes por ahí y tal. Me gusta mucho, tío. Aquí empiezan a salir bombitas. A este ya lo vimos el otro día. Pero... como me había dejado lo del portal de inframundo, he preferido volver. Pero vamos, se me ha reseteado el mapa. Pues me extraña que se me haya reseteado. Porque normalmente hay que ir a abrir muchos sitios para que se resetee. Sí, ya me acuerdo, es que no me acordaba yo. Y que nos mató una sierra del suelo, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, ahora tendremos más cuidado, ahora que ya nos lo sabemos. Demonio de la tumba. ¡Ojo!
¡Hostias! Aquí hay un tío que pega muy fuerte, este cabrón. ¡Hostias, que me matan! ¿Pero qué es esto, tío? Aquí hay alguien que pega muy fuerte. No sé si será este. Vamos a matar a este pronto. Venga, muerto. ¡Oh, no! ¡Se ha dividido! ¡Maldita sea! ¡No! Bueno, al menos he subido en fama. ¡Hostia! Sí, 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 es este. Es este, es este. Me ha matado. ¡Ah, tío! Ese tío es muy potente. A ver, voy a repartirme el puntito ese. Y nos ponemos ya aullido nivel 10. Y ya tenemos más metros de alcance. Ya reducimos 33% la velocidad de ataque, que hace que nos comamos un 33% menos. Y hacemos que un 33% más. O sea, es muy cheto, ¿eh? Recibir un 33% menos y hacer un 33% más es muy cheto. Nada decente por aquí. Nada, no hemos encontrado nada decente. A ver si en la tienda venden algo. Estamos bastante mal de equipo, ¿eh? Necesitamos un Boris cuanto antes. Esta garra podría estar bien. 295 con 4 huecos. Sería un poco como el hacha que tengo ahí puesta. Si le pongo 4 gemas de daño, puedo hacer bastante daño. Cada gema hace 30 más. Si pongo, por ejemplo, una de silenciado y 3 de daño, sería más 90 de daño. Que sería casi el doble porque atacamos cada punto 56. O sea, sería casi como 180. Sería mucho más daño. Esta gema está bastante, o sea, esta garra está bastante bien. Creo que me la voy a comprar. Me la compro, lo que pasa es que creo que no tengo tantas gemas de más 29, ¿eh? Lo tengo que mirar, pero igual no tengo tantas. Como ya he gastado muchas aquí, igual le acabo comprando, bueno, ya nada. Ya me lo he comprado. A ver, me voy a comprar esto. Que es de set. Y ya, y a ver, ¿es buena por casualidad o no? Bueno. Pues está bastante bien. Esta armadura de pecho está bastante bien. A ver, tiene 75 más 12, es decir, 87. Prácticamente lo mismo que la que tengo yo. Más 19 de destreza tengo la que tengo yo. Es parecida, ¿eh? Es parecido que lo que tengo yo. Probablemente sea mejor la que tengo yo porque tiene más 19 de destreza. Sí. Es parecida, porque claro, la que tengo yo tiene dos huecos. Esta solo tiene uno. No me la voy a cambiar. Aunque es que me tienta mucho ese más 9 de carga, de llenar la barra más rápido, ¿eh? Ese más 9 me tienta mucho, pero vamos, por lo demás es normalita, igual que la que tengo yo. Pues nada, vamos a ver si tenemos gemas para poner en el arma esta. Pues es que me van a faltar gemas. Tengo una de fuego. Tengo una de hielo. Vale, tengo una de veneno. Una de cada, está bien. Con una de cada me vale. Y luego la cuarta gema sería esta, la de silenciar. Pues venga, vamos a cambiar de garra. Vamos a cambiar de garra. Vamos a recuperar la gema. ¿Dónde vas tú? Destruimos esta garra. Perdemos el 3% de curar totalmente. De curarnos totalmente cada vez que matemos. Que está bien. Está bastante bien, de hecho. Pero es que pasamos de 346 a mucho daño. No sé a cuánto, ahora veremos. 346 teníamos, ¿eh? Ahora veremos cuánto hace esta garra. 422. Hace casi 100 más, ¿no? Unos 80 más de daño. Es que es una barbaridad. Y voy a ponerme esta en la mano derecha para ir silenciando. Aunque haga un poquito menos de daño. Bueno, bastante menos de daño. Con lo cual pierdo daño de DPS, que eso no me interesa. O sea, al ponerme la garra está en la derecha, por ejemplo, mi habilidad de arrasar va a hacer menos daño. Porque esto va a hacer un 160% de mi arma de mano derecha. O sea, si me pongo esta, haría más daño. Entonces, esta habilidad va a hacer menos. Pero, a cambio, puedo aplicar el silenciado. Que puede estar bien, ¿vale? Entonces lo dejamos así. Yo creo que sí, está bien así. Y bueno, hacemos más daño, oye. Esperemos que esto se note. Pero estamos muy, muy mal, ¿eh? De defensa, sobre todo, me matan muy fácil, tío. Necesito un Boris. Vamos a ver si me cargo al tonto ese.
Que me ha matado. Encima es que me han matado casi nada más entrar en el dungeon, ¿no? Bastante pocho, tío. Bueno, a ver, al menos ya tenemos el... el aullido a más nivel. Vamos, que no sé... no va a ser una diferencia muy, muy notable, ¿eh? Que fíjate el daño que hace esa mierda que me tira. Mira, al menos me he cargado a uno, venga. Ah, y el segundo cae rápido, menos mal. Pues sí se nota el daño, ¿eh? Pego bastante más fuerte, yo creo. Por lo... yo... me ha dado sensación de que pego más fuerte. Igual solo ha sido una sensación y no ha sido real, pero a mí me ha dado la sensación. Venga. Es que el problema también es que estamos en un dungeon donde nos atacan mucho con daño eléctrico y el... la resistencia eléctrica es la que peor tengo de todas. Entonces, claro, eso es un problema, ¿eh? Vamos a matar las torres estas eléctricas cuanto antes para que no me revienten con daño eléctrico. Vamos a matar a este que invoca robotitos que echan rayos. Vale, aquí me vienen bombas de estas. A ver, metralleta. A ver, cuidado con las bombas, que son peligrosas. Otra metralleta. A ver, cuidado que las bombas nos pueden reventar, ¿eh? Que hacen mucha pupa. Si te empiezan a explotar muchas... A ver, cofre. Un anillo misterioso. Guay. A ver qué me dan. Y el último día me quedé aquí pillado un poquito porque había como una baldosa que hacía ruido. Y eso a veces es indicativo de sala secreta. Pero yo no veo ninguna sala secreta, ¿eh? Coño, que había un cofre aquí. Casi me lo dejo. ¡Hostias! Pues me han dado una gema legendaria. A ver, de esto única. A ver qué es. Más 25% de armadura para mis mascotas. Esto no, no me interesa. Y 300, aplicar 300 de daño tampoco. A ver, este anillo igual es muy cheto. Embercraft, pero es que esto creo que era para mago. A ver, lo puede usar cualquiera porque tenemos el mod puesto de... con el mod puesto que tenemos de Torchfang podemos utilizar cualquier objeto único. O sea, las restricciones de clase ya no existen con este mod. Pero aún así a mí me gusta ir aplicándolas, ¿vale? Aunque ficticiamente, para no romper demasiado el juego, yo las sigo aplicando. Mira, más gemitas de veneno, de fuego... pero eléctricas no me dan los cabrones, ¿eh? Así me dan una eléctrica buena, de más 58, es que la pongo aquí. La instapongo ahí. Sí, efectivamente el Embercraft es de mago. Entonces esto, aunque sea bueno, no lo voy a utilizar. Porque no quiero hacer... medio trampas, por decirlo así. Esto fuera. Vale, pues venga, seguimos. Vamos para allá. A ver si no nos matan ahora las cuchillas. Venga. Sí, me matan. Pego bastante más fuerte con las garras que tenemos ahora, pero me siguen pegando fuerte. O sea, las cosas como son. Vamos a ver si matamos pronto a los que disparan. Ojo, estos son de los enemigos más cabrones que te puedes encontrar. Un tío que tiene, que se pone un escudo reflectante, son los más peligrosos que hay. Porque te devuelve los ataques que tú le tires. Con lo cual te haces daño tú mismo, casi con tus propios ataques. Eso es peligrosísimo. Vamos. Joder, es que no deja de mover si no le consigo dar. Y si no le doy, no me curo, tío. ¿Te quieres estar quieto?
¡Hostia, me mataron! Pues me han matado otra vez con la mierda de cuchillas. Es que soy imbécil, tío. He muerto exactamente en el mismo sitio. No aprendo, ¿eh? Es que no aprendo. A ver. Vamos a subir de nivel. 3 de fuerza, 2 de destreza. Y ahora, a ver, ya tenemos aullido a nivel 10. Tenemos esto a nivel 11. Ahora ya... no sé muy bien qué ponerme. Lobo rojo. Podría subirme el lobo rojo. Creo que voy a empezar a ponerme a arrasar hasta nivel 10, me parece a mí. Creo que sí. Otra opción es subirme la ráfaga sombría. Con esto lo que haría... curarme más rápido cada vez que la utilice, ¿no? Me curaría más. Sobre todo si llego al nivel 10 y me dan... en vez de... curarme... por 3, o sea, un 7% por 3, que sería un 21. Por cada nivel extra me dan un 0,5 más. Es decir, 5 niveles más serían 2,5 más, serían 9,5. Y en vez de ser por 3, sería por 4. Sería pasar de 21 a casi un 40, ¿vale? No llegaría a 40, pero... nada, creo que me voy a subir el arrasar. Para matar a bosses más fácil, yo creo. Venga, sí, arrasar a nivel 10 me voy a poner. Vale, ok. Voy a guardar estas gemas. Pues vamos a seguir. A ver si consigo pasarme este dungeon. Aunque sea a base de morir 8000 veces. Pero cuando se pone así la cosa es muy complicada, ¿eh? Bueno, se intenta hasta que te lo vas matando poco a poco. En lugar del tirón, como solemos hacer. Hasta que subamos suficiente nivel o hasta que encontremos un mejor equipo. Básicamente, no hay más. Pero vamos, sobre todo ahora es tener un poquito de cuidado con las trampas. Que también estoy un poco atontado, ¿eh? A ver si está viéndome como las trampas. Es que estaba yo muy obcecado con matar al que invocaba estas mierdas. Pero si os fijáis en el suelo hay dos líneas y de ahí salen... ¿veis? Ahí salen unas cuchillas. Eso es lo que nos mató el otro día. Y aquí hay otras dos. Y eso es lo que me ha matado ahora hace un momento. Las cuchillas esas de mierda. Que a veces ni las ves, tío. Son muy peligrosas las cuchillas esas. Vale, pues nada, ya por aquí no hay nada más. Pues venga, seguimos, gente. Vamos a por los que invocan las mierdillas estas de helicópteros. ¡Muere, cabrón! Y a por la metralleta. Vale, a la mierda. Venga. ¡Hostias! Pues me ha hecho un tío una carga con el escudo que me ha dejado temblando. Ahora vamos a matar a este. Que lanza mierdas eléctricas. A la mierda todo el mundo. Vale. Vamos. A la porra. Ven para acá tú, capullo. Demonio de la tumba. Pistoleros roír. Vale, vale. Ya vamos más o menos bien. La cosa es tener cuidado de que no me... De que no haya cuchillas en el suelo. Que ahora mismo creo que es lo que me mata. Felipe el afortunado. Me cago en... ¿Por qué no viene Boris, tío? Quiero a Boris. Voy a ir por aquí porque me parece que esto no tiene salida. Ah, pues sí, sí que tiene. Lo que no tiene salida es lo de abajo, me parece entonces. Ahí hay un montón de trampas ahí abajo. Ahí hay que tener un cuidado. Fíjate todos los huecos que hay en el suelo. De aquí salen cuchillas. Y luego esta estatua seguro que tira un rayo congelador. Que es que ya también me pasa a veces. Ahí hay muchas trampas, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo odio los helicópteros estos, cabrones?
A ver si me cargo al capullo este. Paca, capullo. A la mierda. Es que hay mucha peña ahí, ¿eh? Hay mucha, mucha peña. A ver, el que me está disparando. Vete a la mierda. Momias, a la mierda. Hostias. A ver, me voy a curar un pelín. A ver, procreador móvil de las narices. A la mierda. Helicóptero, fuera. Es que, a ver, ahí hay que tener cuidado porque hay cuchillas, tío. Venid, venid vosotros. Por aquí no hay cuchillas, ¿no? Vale. Me pongo por aquí. Cuidado, cuchillas. A ver, pesado. Vamos. Vamos. Bien, muerto. No, cuchillas. Uf, creo que me estaban dando ya las cuchillas. ¿Veis? Salen cuchillas. Uf, hay que tener un cuidado ahí. Con las cuchillas esas. Vale. ¿Ya me he limpiado toda la sala? No, por aquí queda gente todavía. Vale. Ahora sí me he limpiado toda la sala, ¿no? Vale, pues no parece que haya nada más. Pero tendría que haber alguna puerta secreta en algún momento. Creo que me estoy dejando algo, ¿eh? Alguna entrada secreta tendría que haber. Seguimos. Adiós, Philip. A ver si me encuentro con Boris, tío. Es que necesito un Boris ya, ¿eh? Pero a ver, ¿quién hay ahí? Ah, un demonio de estos de mierda. Venid. A la mierda. Hostias, 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 hostias. Ahora, a por él. Hostia, este pega fuerte, ¿eh? Este pega fuerte. ¡Vamos, no! Se ha puesto... Bueno, como no le estamos tirando misiles, es que... El escudo este que se pone lo que le da es mucho devolución de misiles. Hostias, que luego explota. Que bueno, normalmente me fastidia mucho porque claro, casi todos los bulls que uso yo son a distancia. Entonces eso me revienta muy fuerte. Pero claro, este que va a melee precisamente, que le devolver misiles me da igual. Porque yo no disparo, yo pego cuerpo a cuerpo. Hostias, que me matan. Vamos. Pues le estamos bajando bastante rápido a este, ¿eh? A este le hemos reventado. Así de claro. Ven para acá. Venga, pegar, la verdad es que estamos pegando ya bastante fuerte, ¿eh? Como hemos... ¡Hombre, sala secreta! No me entero ni cómo ha sido. ¡Hostias! Bombas, bombas, bombas. Creo que ha sido simplemente abriendo el sarcófago. Ya está, ¿no? Bueno, vamos a coger lo que hay en la sala secreta. Mucho oro. ¡No! Una torre que tira rayos. Va, estas no suelen hacer demasiado daño, la verdad. Un cofrecito. Y ya. Vale, a ver, vamos por aquí. Vale, esto efectivamente no tiene salida. Una torreta sin más. Arquero desecado, joder. Vale, aquí no tiene nada más. Nos volvemos. Y solo hay un camino, bien, así no nos dejamos nada atrás. Que es por aquí. Se murieron.
Esto será una mierdecilla. Infante Roy. Vale. Muertos todos. ¡Ojo, ojo, ojo! Estos cabrones pegan fuerte. Vamos. Bruto de roer. ¡Hostia, me mataron! ¿Cómo ha sido eso? ¿Mantiene una bomba o algo así? Pues aquí sí que me voy a tener que dar un paseo fino hasta ese, hasta donde estaba, ¿eh? Un paseo bastante importante. A ver qué hemos encontrado. Un 2% de probabilidad de bloqueo. Un 4% extra de probabilidad de crítico. Un poco malilla. Aunque esta gema es combinable después, ¿eh? Esta es del mod de Torchfang. Y hay más gemas de este tipo. Y luego se pueden combinar. O sea, son un poco como las elementales. Que se pueden gradear y eso. Otra pieza de rey nano encontrado. Ya voy 4. Con 4 piezas ya consigo un más 8% de daño de armas cuerpo a cuerpo. Ojo que con 6 es muy cheto el bono, ¿eh? Si consigo 2 piezas más de rey enano, me dan ganas de ponérmelo. Aunque sea una mierda de equipo cada uno individualmente. Alpinista. Vale, pues nada, seguimos. No encuentro nada así muy cheto. Ahora toca darse el paseo para llegar hasta donde estábamos. Porque no he puesto ningún portal desde hace bastante. Vale, ya estamos llegando, a ver. ¿Quién me ha matado antes? Es que no me he dado ni cuenta, tío. A ver. Infantes, roír. Portacudos. Yo creo que ha sido algún mago de estos, ¿eh? Igual ha sido el bruto de eso. Es que no sé quién me ha matado, la verdad. Ha sido como una especie de bomba. Me han tirado como una bomba y me he muerto o algo así. A ver, el bruto este. A la mierda el bruto. Vale, es que el bruto explota, ojito. Cuando le matas, hay que alejarse. Vale. Aquí hay un élite. Igual ha sido este el cabrón que me ha matado. Con sus magias estas. Vamos a por el élite directamente. Vamos a arrasar. Arrasar, arrasar, arrasar. Muerto, bien. Ojito que hay trampas en el suelo ahí. Centinela. Ok, vamos a esquivar las trampas. Cogemos el cofre. ¡Otra! ¡Una espada maldita! Eso siempre me pilla por sorpresa. Vale, vale. Y ya estamos llegando al portal para bajar de nivel. Ok. Igual cuando baje de nivel pongo un portal. Voy a poner ya un portal por si acaso me matan. Que no quiero darme la pateada otra vez. Y ahora va, seguimos. Venga. A la mierda todo el mundo ya. Pesaos. Que sois muy pesados. Venga, pues ya llegamos al nivel inferior. Y después del nivel inferior ya está el boss final del acto 2. O sea, esto ya lo terminamos hoy. Seguro, ¿eh? Venga, vamos para abajo directamente. Cofre. Vaya mierda de cofre, tío. No han dado nada. Una espada dos manos común. Muerto. Otro cofre. Hombreras misteriosas. Hostias. Que alguien me tira bombas que son muy duras, ¿eh?
Hay alguien que me pega muy fuerte. No sé quién es, tío. Me gustaría, la verdad, que localizarlo para matar, para neutralizarle pronto. Hay alguien que tira bombas. Es un francotirador o algo que me lanza unos pepinacos. Otra espada maldita. Este igual, yo creo que es este, que te tira como unas minas. Las minas de este yo creo que son, ¿eh? A ver, vamos a matar a los francotiradores. ¿Veis? Hay cosas que explotan por ahí que me revientan muy fuerte, tío. Vamos a matar a este que invoca el helicópteritos de estos pequeños. Hay un tío ahí dentro. O sea, ahí tiene que haber una sala secreta o algo. Bueno, igual no es secreta. A ver, aquí hay un encantador. Fondo el maestro, jolín. Pero dadme a Boris, tío. Hostia, ojito, ojito, que ahí creo que hay una trampa en el suelo que no la veo. Creo que hay agujeros en el suelo. No estoy seguro, ¿eh? Es que no veo. Hay tanta gente que no veo ya. ¡No! Que no quiero hablar con él. A ver. No, igual no hay nada, ¿eh? Que no se ve, tío. Hay tanta peña aquí. Pues no, no había nada. ¡Eh! ¡Super cofre! Vamos a coger todo. Vale, aquí van saliendo bombitas. ¿Más bombitas o qué? Y otra vez me dan un encantador que es una mierda, tío. Aquí hay una palanca. ¡Coño! Mira, 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 mira cómo sube esto. Sala secreta. Sarcófago. Vaya basura, tío. De sala secreta. Había nada, tío, nada de nada. A ver, pesad con los helicópteros estos, tío. Vamos a matar a este ya. Deja de invocar más mierdas, tío. A ver, ¿por dónde es? Hay dos caminos. Mira, estos tienen rayos de hielo. Hay dos caminitos. Vamos a ir por aquí. A la mierda. Ojo, ojo, que aquí hay un élite. Ojo, ojo. Que no le consigo pillar. Hay demasiada peña, tío. Hay demasiada peña aquí. No veo una mierda, tío. Me están matando, joder. A ver, voy a matar a este que está disparando, me está fastidiando. A ver, el élite, tío. Por fin le enganché. No. Es que se teleporta el cabrón. Pero ya le tengo casi muerto, tío. A ver, es que encima el bruto este me está pegando. El bruto droid. Adiós al bruto, venga. Este encima está invocando helicópteros. Pues creo que me he cargado el élite. No sé, no me he dado ni cuenta, tío. Que no te muevas, tío. Muy útil el poder de aullido también para reducir la velocidad de los enemigos que huyen de ti. Así no pueden huir de ti. Que normalmente es quizá lo menos llamativo del poder de aullido. Decir, le resto velocidad a los enemigos. Vaya chorrada, ¿no? Pero claro, los enemigos que huyen de ti son una putada para nosotros. Porque si huyen de ti no les pegas. Si no les pegas no haces daño. Si no haces daño no haces críticos. Y si no haces críticos no te estás curando constantemente y puedes morir en cualquier momento. O sea que necesitamos estar pegando constantemente para no morir. El build de este build funciona así.
¡Hala, hala! Pila de bombas, tío. Vale, vale. Superado esto. Uf, difícil, ¿eh? Se está complicando la cosa. Y hace mucho que no subo de nivel. Me está costando ya incluso subir de nivel. Porque estoy, creo que, 2 o 3 niveles por encima de los enemigos de este lugar, no sé. Ellos tienen nivel 52 y yo tengo nivel 57. Ya tengo 5 niveles más. Entonces ya me dan muy poca experiencia por cada enemigo que mato. Y ya me está costando subir. Coño, que por aquí hay otro camino. Hostias, esto es sala secreta, ¿no? También. ¿Esto está fuera del mapa? No sé si es sala secreta o no, pero hay mucho cofre, tío. Como si lo fuese. Y mucho oro. ¡Hala, venga, mogollón de oro! ¡A forrarse! ¡Me encanta! ¡Más oro! ¡A la mierda! ¡Mucho oro! ¡Muchísimo oro! ¡Otro cofre, venga! ¡Tiene una trampa! Vale, me da igual. Estamos ardiendo, pero me da igual. Ok. Pues sí, es como sala secreta, aunque no nos la hayas marcado, porque para llegar a ella hay que pasar por un puente que en el mapa no existe. Así que es un poquito sala secreta. Vamos. Nos hemos dejado por atrás un camino, creo. Sí, donde había 2 estatuas con tirando rayos de hielo. Pero mira, creo que va a ser, ese va a ser el camino bueno y aquí ya no hay nada más. Vale, bien. Perfecto. Ok, vale, entonces ya hemos dejado todo esto visto. Y ya este es el camino bueno. Pues venga, vamos. ¡Ojo, ojo! ¿Que nos devuelve el daño incluso pegando normal? Claro, igual le ha saltado algún rayo de estos de los puños eléctricos. Igual eso sí cuenta como misiles. Vamos. A ver, que aquí hay mucho tío que dispara y me está empezando a fastidiar, ¿eh? Muchísimo francotirador por aquí. A la mierda. Pesaos. Olín. A ver qué hay por aquí. ¡Hostias! ¡Un élite! Interinier de Scouch. Arrasar, arrasar y muerto, venga. Bien, 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 bien. Esto me lo he cargado muy rápido. Pero porque estaba él solo y no había nadie por alrededor fastidiando. Cuando hagáis un élite solitario, sin problema. A la mierda. ¡Oh, oh, oh! Espérate, que hay muchas trampas en el suelo ese. Hay muchas cuchillas. Y para llegar al cofre hay que comerse las cuchillas, me parece a mí. Hay 2 cofres, tío, pero... esto está plagado de trampas. ¿Y cómo llego yo ahí? Voy a dar la vuelta. Voy a dar la vuelta a ver si mato a esos tíos que hay ahí por el otro lado. Y ya luego puedo coger el cofre. Porque si no... hostias, aquí hay mucha peña. Aquí hay mucha peña, aquí hay un élite encima. Vamos a intentar matar al élite pronto. Venga, arrasar, arrasar, arrasar. Y a la mierda del élite, venga, bien. A ver, ¿tú qué haces cargando?
Vale, despejado esto. Y a ver, ahora ya... es que no hay ningún sitio combo donde coger eso, ¿no? Vale, desde aquí sí lo puedo coger. Vale, ahora al otro lado, ok. Vale, y ahora nos trasladamos otra vez. Vale, hemos esquivado bien las trampas. Qué bueno es tener siempre un poder de movilidad para este tipo de cosas, ¿eh? Si no tuviésemos esto, es que nos habríamos comido las trampas totalmente. Venga, vamos para allá. ¡Hostias! ¡Qué fuerte pega estos cabrones! Joder, que no le rompo el escudo. A ver, tú, que... francotirador fuera. Vamos a matar al bruto. Bruto reventado. Ahora solo quedan los helicópteritos estos de mierda. Que me dan mucha rabia. Es que como son tan pequeños que cuesta darles, tío. Aquí hay otro élite, ¿qué es esto, tío? Tías, aquí hay mucha peña, tío. Aquí hay mucha peña. Aquí está el élite. Vamos a por él. Es que se teleporta el cabrón. Bueno, pues matemos al resto de gente. Cuando ya esté él solo. Ahora aquí hay mucha peña también. La mierda. Tira un área que me ralentiza y que hace bastante daño. Hay que tener cuidado, ¿eh? Ese área negra oscura. A ver si le mato pronto. Venga, arrasar, arrasar, arrasar y arrasar y muerto, tío. Qué potente es el arrasar, tío. Qué potente es. Pegamos unas hostias como palo. A ver, tú, deja de invocar mierdas. No te muevas. A la mierda. Bien, arrasado todo. Y aquí está ya el boss final, jefe, el artificiero. Gente. A la mierda. Pues creo que voy a sufrir con artificiero, ¿eh? A ver si al menos subo un nivelito antes de llegar. Me parece que no. Ojo, hay que enviar ya al pet para casa. Bueno, voy a ir yo para casa y me reequipo, yo creo. Bueno, vamos a enviar el pet para casa, venga. Vamos a ver de mientras que me anda por aquí. Unas sombreras únicas. Las alas del espectro. Nivel 52. Pues está muy bien. Me falta un nivel para poder utilizarlas. 9% de posibilidad de devolver proyectiles. Estaba interesante. Lo que pasa es que perdería mucha resistencia física, ¿no? 17 de resistencia física. Y algo de resistencia elemental. Está bien, pero no me acaba de convencer del todo, ¿eh? A ver, aquí. Gorro telescópico de topógrafo. Esto es solo para ingenieros. En teoría, ¿vale? En el juego normal. En el juego base. Así que este no lo voy a utilizar. Esto nada. Vale, ya ha vuelto mi mascota. Vamos a darle más basurilla. Y siguen sin darme ni una puñetera gema eléctrica buena, tío. Ni una, tío. Ah, sí, mira, aquí me han dado una. Pues esta me la puedo poner directamente, yo creo. Banda de Wirth. Me falta un nivel para poder equiparme esto. Bocacha de hierro. ¡Hala, un cañonaco! ¡Hala, más 80 de daño físico! Esta gema está bastante bien. Esta aumenta muchísimo el daño de un arma, ¿eh? Más 80 de daño físico, es una barbaridad. 49 recuperación de segundo. Esto también está bastante bien. Este anillo es literalmente mejor que el que tengo puesto. En todo.
Tiene más resistencia al hielo, tiene un hueco igual que el otro, y en vez de más 5 de daño eléctrico, que a mí me da igual, más 340 de salud. Pero igual aquí este anillo es mejor todavía, sí. Porque me da resistencia eléctrica. Y tiene un hueco. Vale, entonces este fuera. A ver, vamos a terminar de matar los cuatro tontines que hay por aquí. Si es que queda alguien, si sí, queda alguien por ahí. Me cargo esos dos. Ponemos aquí el portal para el pueblo. Me rearmo y nos pasamos el boss final, gente. Ya sé que se me ha qued está quedando un poquito largo el capítulo, pero ya quiero acabar, tío. Es que ya me queda solo el boss final. Vamos a poner aquí este portal. Y vamos para el pueblo. Me voy a rearmar. Y a por el artificiero. Vale, he hecho el filtrado del equipo. La verdad es que al final no hemos encontrado tantas cosas, pero bueno, algunas cosillas. A ver. Este pantalón. Tengo mis dudas porque el pantalón que tengo me da mucha destreza y un poquito de fuerza. Y eso me gusta mucho, sobre todo esa cantidad de destreza es mucho. Entonces, claro, si me lo cambio voy a perder probabilidad de crítico y probabilidad de esquivar. Voy a ver hasta dónde bajo. Ahora estoy en 27 y medio. Y aquí bajaría a 23. O sea, 22,9. O sea, pierdo casi un 5% de esquiva y un 5% de probabilidad de crítico. Es mucho, ¿eh? Es mucho lo que pierdo. Pero claro, es que este, el pantalón este, tiene 110 de armadura física. Es que es bastante más, ¿eh? Que es pasar de 352 de armadura física a 416. Es bastante más, pero claro, un 5% de esquivar y un 5% de probabilidad de crítico. Es que tengo mis dudas, ¿eh? Están ahí los dos. Los dos son muy buenos. Tengo mis serias dudas. Fíjate que estoy comparando un pantalón de nivel 58 con uno de nivel 47. Y digo que son igual de buenos solo porque el de 47 tiene más 32 a fuerza. Fijaos lo bueno que es que te den un bonus a los atributos. Es una barbaridad de bueno. Entonces, claro, no lo sé. No sé. Realmente tengo dudas. Creo que me voy a poner el pantalón de centinela, pero. Pero sí, tengo dudas. A ver, ¿qué más? Me voy a poner este anillo a cambio de este, que este ya es una porquería. Y encontré un collar de perro, que es mejor que el que tiene. Así que se lo voy a equipar. Y este ya lo vendemos. Y luego, estas sombreras están bastante bien. Me las pondría, pero me falta un nivel para poder utilizarlas. Así que las dejo ahí y me las pondré el próximo nivel. Vamos a vender, a ver si encontramos algo por aquí. Bueno, todo esto, voy a ver si tengo algo para transmutar y esas cosas. Que siempre, mira, aquí hay cositas. Vamos a ver qué hay para transmutar. Se me olvidan estas cosas. Mira, aquí me da un objeto único, con 25 emblemas de valor. Esto puede estar interesante. Con esto me dan una gema así especialita. Con esto me dan una armadura rara. Y con esto me dan un arma rara. Vale, a ver qué me han dado. Esto lo tiro. Y tenemos para 4 gemas de resistencia. Vamos a hacerlo, venga. Una, dos y tres. De hecho, voy a poner otra. Y ya con 4 gemas de resistencia hago otra gema de super resistencia de estas. ¡Pum! Vale, ya tengo dos. Ok. ¿Esto qué es? Vale, esta es una mierda. Esta la vendemos. Vale. De aquí que me han dado haste. Haste está bien, pero no quiero ponérmelo. A ver qué me han dado aquí. Hombreras de mago de combate. Este es, supongo que será algo específico de mago. Voy a mirar. Sí, vale, es de mago. Entonces estas no las voy a utilizar. A ver, aquí me han dado. ¡Oh! ¡Qué bueno esto! Más 62 de recuperación por segundo. Esta gema, muy buena. Nada, una ballesta, nada. Y estos guantes. Nah, malos. Ok. Esto ya lo tiramos también. Vamos a recuperar esta gema de más 12 a vitalidad. Vale, y entonces ya nos hemos equipado todas las cosas y tengo un hueco aquí para poner algo. Me gustaría una gema eléctrica. Vamos a poner una gema eléctrica. Porque es que me hace mucho daño eléctrico.
Hemos encontrado una, solo una gema buena eléctrica. La voy a poner aquí. Bien, y ahora pasa a ser la segunda mejor resistencia de las que tengo. Vale, bastante bien eso. Esto me lo guardaré aquí para cuando me haga falta. Esto por aquí, vale. Y esto lo guardamos también. Vale, entonces cuando suba un nivel me podré poner esto. Perdería mucha resistencia a fuego y a veneno. Ayer ganaría resistencia al hielo. Con lo cual, la peor sería el veneno. Entonces esto lo tengo que equipar con una resistencia buena de veneno. Se lo voy a ir equipando ya. Aunque le puedo equipar... No, esta sí, una resistencia buena de veneno. Se la voy a ir poniendo ya si subo de nivel directamente me la equipo. Vale, ok. Entonces así no pierdo nada de veneno y solo pierdo resistencia al fuego. Vale, me gusta. Y ahora vamos a ver si este vende algo. Nada, este no vende nada. Entonces ya nos podemos ir a por el artificiero. Me habría gustado subir un nivelito más antes de llegar. Habría estado bien. Pero bueno, no ha sido posible. Vamos a darle. Aventurero muerto. Aventurero muerto. Un montón de pociones. Scrolls. Este es el boss final del acto 2, ¿eh? Este es tocho. Vale. Cinturón acolchado. A ver. Basura, supongo, ¿no? Sí. Vale, vamos a ponernos 20.000 pociones y las cosas. Voy a gastar aquí la de Dios. A ver, chetísimas. Pociones muy chetas. Esta, por ejemplo. Durante 10 minutos, más suerte para objetos mágicos, más reduzco el daño un 25%, aumento el daño un 25%. Vale, voy a tomar esta, ¿qué más? Voy a tomar esta también, yo creo, 10 minutos. Estas dos, que son las más chetas que tengo, me las voy a tomar. Una de estas también, 20 minutos. Yo creo que con una de estas, con estas tres, yo creo que es suficiente. Bueno, y me tomo otra de oro también, ¿no? Para tener más oro. Venga, estas cuatro. Las más gordas que tengo, me las voy a tomar. Esta... ¿No me dejan? ¿No me dejan? Ah, que requiere nivel 60. Oh, shit. Holy shit. Bueno, da igual. Venga, ya vamos dopaos. Vamos para allá. Vamos a por el boss final, gente. El artificiero. A que me matan nada más empezar, ya verás. Y este hace mucho daño eléctrico. O sea que ha venido muy bien ponernos esa gema eléctrica. ¡Hostias! Que me baja mucho la vida. A ver, me voy a curar un pelín. Me va a costar, ¿eh? No está invocando a minions el cabrón. Hostia, que me mata. A ver si empieza a invocar minions para poder hacer un poquito más de daño, porque a este tío no le hago casi nada. A ver, sobre todo para cargar la barra, ¿no? Para poder pegar a alguien y cargar la barra. Ahora he cargado la barra. Vamos, vamos, vamos. 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 Ahí le hemos bajado casi la mitad de vida, ¿eh? Ahí hemos bajado casi la mitad de vida. ¡No! Venga, curas un poquito. Vamos a pegar otra vez. Vamos, vamos, vamos. A ver si cargamos la barra. Hostia, que me mata, que me mata. ¡Ah! Joder, es complicado, ¿eh? Hostia, es que me pega muy fuerte, tío. A ver si cargo la barra. Es que me falta un pelín para cargar la barra. Vamos. Barra cargada, vamos. Vamos a arrasar, arrasar. Arrasar. Me muero, me muero. Joder, cabrón. Tenía que haber mejorado quizás un poquito la ráfaga sombría. Cabrón. Hostias, no me ha matado de milagro. Pues estoy super sobreviviendo. Vamos, porque tengo las pociones. Si no, yo creo que me habría matado ya, ¿eh? Pero tranquilamente, además.
Vamos a ver si subo la barra. Ahí tengo la barra cargada, ven para acá, cabrón. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué poco ha durado la barra, maldita sea! A la mierda, otra torreta. Vamos a cargarnos algunos mindundis para cargar un poquito la barra. Ahora, venga. Vamos, barra cargada, vamos, vamos. ¡Me mató! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Cabrón! Voy a la ciudad. Lo malo es que he perdido ya todos los bonos de todas las pociones. Y ahora va a ser más difícil. Ahora ya va a ser más complicado. Voy a tomar otras pociones, pero claro, ya no van a ser tan buenas, ¿eh? Voy a tomar esta, esta, esta y esta, venga. Vamos para allá. Jolín, es que es muy duro este tío, ¿eh? Yes. A ver, voy a pegar primero al centinela este para cargar la barra un poco. Y luego intento ir a por él. Le queda poco ya realmente, un 25% o así más o menos. Pues es que se va teleportando por todas partes el cabrón de él. Ven para acá a pelear, cabrón. Ahora, ahora, ahora. Vamos a arrasar, arrasar, arrasar. Arrasar. Vamos. Le queda poco ya, ¿eh? Le queda poquito. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Nos lo cargamos! ¡Vamos! Complicado, ¿eh? Este boss, por cierto, también es un boss muy interesante para farmear, ¿vale? Para intentar pasártelo muchas veces porque suelta mucho tesoro. Bueno, lo he cogido muy rápido y no lo habéis visto, pero ha soltado bastante. Y además, el cofre este de tesoro de jefe es bastante interesante, ¿eh? Y siempre sueltan algún objeto interesante. A ver qué nos han dado. Que no he visto yo mucho ahí, ¿eh? Vale. Venga, portal de superficie. Vamos a hablar con la esfinge. Los Ezreal se preparan para la guerra. Oye, que ya he cumplido la misión. Vuelve con el guardián del aire. Vale, tengo que volver al pueblo y hablar con el guardián del aire. Y se cumple la misión. Terifés, guardián del aire. Debemos actuar con rapidez. Parece que el artificio que derrotaste en las bóvedas ha esclavizado a la guardiana del maná para los Ezreal. El peligro más acuciante es que van a utilizar a la guardiana. Ah, no, es verdad, este no era el final del acto 2. Se me ha olvidado que había otro mapa grande, es cierto. Vale, entonces estamos a la mitad del acto 2. Nos queda un mapa grande también. Vale, vale, es cierto, se me había olvidado que ahora había que rescatar a la guardiana de maná. Bueno, a ver, ¿qué nos dan? Una garra de mierda. Una maza de mierda. Bueno, voy a coger lo más caro y ya está, y lo vendemos. Lo más caro es la maza. Conociendo a un Dejin, no lejos de aquí las estepas salinas. Se me había olvidado lo del mapa de estepas salinas. Vale, pues entonces el próximo día empezaremos con el mapa de estepas salinas, gente. Hay que ir a conocer un Dejin. El Dejin era el boss final del acto 2, es verdad, es verdad. Se me había olvidado. Pues nada, el próximo ya subiré de nivel el próximo día y hacemos lo de las estepas salinas. Y nada más, gente, dale un like si os ha gustado, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chao.